¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Corolla Nürburgring Edition y, como dice aquí el título, versión radical, según la pregunta. Y bueno, en realidad se trata de una máquina que está destinada exclusivamente al mercado tailandés, que llega con una puesta a punto específica y otros interesantes añadidos. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, recientemente un Toyota Corolla convenientemente modificado se proclamó vencedor del ADAC Total 24 Race Nürburgring en la categoría Super Production 3 por segundo año consecutivo, de forma que la marca automotriz nipona quiso rendir tributo al automóvil campeón con una versión especial de su famoso compacto. Su destino no es Japón, su país de origen, y tampoco Europa, sino que Tailandia, país en el que se comercializa el Toyota Corolla Altis, nombre que hace referencia a la variante que posee carrocería sedán. Bueno, básicamente se está ante un coche de serie al que se le instaló una serie de elementos visuales más agresivos y alguna que otra mejora en el apartado técnico. Con respecto a lo primero, Toyota afirma que se ha inspirado en el coche de carreras al momento de diseñar los parachoques, la parrilla frontal, los faldones laterales, así como el difusor trasero, el spoiler del maletero y una serie de entradas de aire deportivas, no, de decorativas. Y bueno, quizá el detalle más importante sea el detalle más sea el logotipo de la Nürburgring 24 Hours, que posa con orgullo en las aletas frontales, lo que sugiere que este Corolla es distinto a los otros. Bueno, de la sección interior no se trascendieron imágenes, así que se puede imaginar que las molduras se cambiaron, y lo mismo va a suceder con las alfombrillas o los umbrales de las puertas. Si se deja esta parte a un lado, es momento de hablar de la mecánica, porque este automóvil se ofrece con dos distintas motorizaciones. Por un lado, un motor de gasolina con aspiración natural y 1,8 litros, que tiene como potencia 140 caballos, y por otro un sistema híbrido que combina este mismo motor que combina este mismo bloque con un motor eléctrico para tener como potencia 122 CV. En los dos casos, toda la energía es enviada hacia el tren frontal mediante una caja de transmisión de tipo automática, tipo CVT. Muchos van a pensar que para que un determinado coche destaque en la pista, la potencia no lo es todo. Toyota parece estar de acuerdo con eso, porque pone a disposición de los dueños de este automóvil un juego de muelles deportivos rebajados y una unidad de control del acelerador que promete optimizar la respuesta del mismo bloque y la aceleración. Por lo demás, este Corolla Altis, que sigue estando completamente como de fábrica. Este Toyota modelo Corolla Altis Nürburgring ya está en venta en Tailandia con un precio que va desde los 964 mil BHT, algo así como 939 millones de pesos chilenos. Lo más curioso de todo es que esta marca automotriz japonesa ofrece por una cifra similar al Corolla GR Sport que todos conocen. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.